¿Qué barrio de Durazno vivís? En el barrio del Estadio. ¿Desde cuándo comenzaste a tocar el ukelele? Más o menos desde el año pasado, por septiembre del año pasado. Ahí empecé a tocar el ukelele. Empecé a tocar. ¿Y qué te llevó a elegir ese instrumento? Un amigo, lo llevó, yo estaba en la Escuela Naval en Montevideo. Y un amigo llevó el instrumento a la escuela y empezó a tocar él, poco porque no sabía mucho y me empezó a gustar. Lo llevó en junio más o menos de 2015, el año pasado, y más o menos en septiembre me lo compré yo y empecé a tocarlo. ¿Cómo elegís los temas que ejecutás? Más o menos. Me gusta combinar el punteo, el rasgueo y el golpe. Mucho freestyle también, pero depende, si los acordes son fáciles y si la canción me gusta, elijo el tema. ¿Pensás dedicarte a la música? No. No, porque lo tomo como hobby nomás esto, de tocar. ¿Qué edad tenés y qué haces aparte de dedicar tiempo al instrumento? Tengo 18 años y ahora estoy por hacer un curso para la policía. Y el año pasado dejé la escuela naval, estaba estudiando allá y no me gustó, así que voy a ver si puedo ingresar a la escuela de policía y el año que viene irme a Montevideo. ¿Tenés temas propios, melodías? Sí, casi todos son temas que los inventé. O sea, no casi todos, pero la gran mayoría, sí, la mitad son temas que los fui sacando así. Este tema que estamos escuchando, o que escuchábamos recién, ¿cómo se llama? Es una melodía de Coldplay, al principio. Después el golpeteo ya fue parte de un amigo y yo que lo sacamos, pero la melodía es de Coldplay, una canción de Coldplay, no me acuerdo cómo se llama. Gracias por tu tiempo para Durazno Digital. Por favor, a las órdenes.